Hola, muy buenas tardes. Seguimos acá en los espacios de Alba Ciudad 96.3 FM y también desde nuestro canal hermano Cultura Venezuela. Ahora nos encontramos nada más y nada menos que con nuestra cantante de música tradicional, Cecilia Todd. Bienvenida a estos espacios de Alba Ciudad 96.3 FM y también del canal Cultura. Gracias, gracias. Qué lindo rinconcito le pusieron. Así es. Cuéntame un poquito, Cecilia, ¿cómo se ha sentido su energía? Usted estaba comentando que la energía que se está moviendo desde acá, desde los espacios de la Galería de Arte Nacional, es sumamente chévere. Sí. ¿Cómo le aprecia estos espacios? Mira, la feria de Filben, la feria de Caracas, siempre es una fiesta. Siempre es una fiesta, es una emoción, está la gente muy, muy animada. Y bueno, además, con esta variedad que tenemos, uno no sabe cuál libro escoger, siempre ha sido así. Y este lugar es hermoso, no me lo imaginé nunca como sede. Como sede de la feria, pero lindísimo, lindísimo. Y siempre que uno viene te das cuenta que hay una energía especial, la feria está pasando cualquier cosa y aquí es como otro mundo. Así es. Cuéntame un poquito de su participación también acá dentro de esta feria. Va a regalarnos, en este momento ya nos dijo que no porque está un poquito apurada, pero sí prometió hacerlo próximamente. Sí, no, hoy estoy aquí especialmente porque me invitó Carlos Sierra, que quería que le cantara una canción especial, Hasta Siempre Comandante. No me dio chance de preguntarle por qué era su canción. Y claro, somos amigos de su familia y cómo decirle que no. Pero maravilloso compartir con gente de ese tamaño. Y me encanta, ¿no? Lo que se vive aquí es, uno llega aquí y se encierra y es una maravilla, consigues amigos, consigues todo tipo de manifestaciones, es una maravilla. Cuéntame un poquito, señora Cecilia, del recorrido que usted de hecho ha conseguido, algún libro, alguna presentación que usted dice, este libro no se lo pueden perder. Mira, lo primero, no lo he recorrido con el tiempo que siempre, tú sabes, una cosa aquí después y vengo las presentaciones de los libros, eso. Pero el primer estanque que visité fue el de Cuba y bueno, me quería llevar todos los libros. Compré varios libros, ya los empecé a leer y esta tarde di una vuelta así más o menos por el otro lado también y ya tengo que venir con calma porque es que no se puede. Yo me quiero llevar todos los libros. Claro. Y no se puede. Entonces tiene que elegir. Pero bueno, he visto cosas muy interesantes, reediciones, ediciones para niños, me parece importantísimo. A mí me encantan los libros de niños. Ahí vi esta tarde cuando llegué un ratico antes de estar acá. Y obviamente me voy a llevar muchos libros. Otra cosita, Cecilia, por lo menos esta feria que estamos haciendo acá, estos días, 10 días de Feria Internacional del Libro de Venezuela, algo que usted acaba de comentar, es el tema infantil. Sí. ¿Cuál cree usted que sea la importancia de que los niños desde pequeños se les inculque ese hábito tan importante de la lectura? Bueno, imagínate, siempre ha sido muy importante, siempre, pero en este momento es trascendental, porque los niños de ahora creo que no tienen acceso a los libros porque para empezar no se los dan en su casa. Pero con la historia de los teléfonos, de los jueguitos, no sé qué, no van a querer, ¿entiendes? Entonces ahora es más importante todavía que les acerquen los libros. Porque lo que se vive en los libros no se vive en un jueguito, en un, ¿sabes? Una de esas cosas que hay por ahí que no voy a nombrar. Entonces hay que inculcárselos desde pequeñitos. Pero eso, tocar el libro además con las manos y tenerlo y registrarlo, rayarlo si quieres. Pero es importantísimo, hoy en día más que nunca. También, Cecilia, cuéntame un poquito, por ejemplo, de lo que estamos comentando de la iniciación de la lectura en los más chiquiticos de la casa. ¿Alguna lectura en especial que usted diga, mira, con esta lectura es importante que los niños pudiesen empezar con ese hábito tan importante de la lectura? ¿Alguna lectura que usted recuerde? Mira, sobre todo para los niños que todavía no saben leer, yo creo que, como estábamos hablando ahorita en el bautizo de este libro, inculcarles principios. Yo diría que respeto hacia los animales, por ejemplo, que es una cosa, sí, elemental y que
que muchas veces no nos enseñan. A través de los animalitos que tienen un atractivo particular, eso se puede utilizar de muy buena manera. Hay infinidad de posibilidades. Pero el libro, eso que te decía, que lo toquen, que vean los dibujitos, que se emocionen. Ay, mira, esto es una pereza. Lo que sé, este es un libro. Y el amor a lo que somos y lo que tenemos, nuestra cultura también. Es de manera divertida, no tiene que ser una cosa aburrida, ¿no? Pero hay que hacerlo, es importantísimo. Tomando lo que usted está acabando de decir, Cecilia, el tema también de la cultura, nuestra cultura venezolana. También. ¿Cuál cree usted que sea la importancia de que, pues, sí pueden haber mucha diversidad de géneros, pero que conozcan lo nuestro, lo que usted representa? Pero por supuesto, es que yo siempre digo que hay gusto para todo. Y una cosa, yo contaba, esto es lo que he contado mucho, yo viví en Tenerife, en Canarias. Ok. Viví 4 años. Y estaba formada parte de un grupo folclórico de allá, de la Universidad de La Laguna. Y ellos son muy respetuosos de su música, de sus tradiciones, de sus trajes típicos. Y bueno, varios de los músicos, de los componentes de ese grupo folclórico, siempre con su traje típico, pero de ahí se iban a tocar en un grupo de rock. O sea, una cosa no quita la otra, ¿entiendes? Entonces no es que a mí me gusta el reggaetón, a mí me gusta el rock, a mí me gusta. No tiene por qué ser una sola cosa. Pero tú naces en un país, el que sea el que sea, pero tienes que querer a tu país, tienes que ser, y eso entra a través de la música, a través de ¿sabes? De cantidad de cosas, pero tienes que sentirte de ese país. Y lo que hacemos nosotros es un poco con esa línea, lo hacemos con mucho gusto, te digo nosotros porque somos muchos los que lo hacemos con mucho gusto porque además nos sentimos identificados, claro, con nuestra cultura. Pero que te guste otro tipo de música en este caso, no importa, no solamente vas a oír un tipo de música, oye de todo, para que sepas de dónde venimos, para saber para dónde vamos. Así es. Cecilia, cuéntame un poquito también de los próximos proyectos que tiene cerquita, a ver si tiene alguno por allí. Bueno, mira, cocinándose. Tenemos Navidad. Ajá. Tú sabes que Navidad aquí es, este es uno de los países más divertidos en Navidad, si no es el más rico, de lo que yo conozco seguro. No conozco ninguno que se celebre tanto la Navidad. Que además este año fue adelantado 2 meses antes. Sí, no, a mí me gusta la Navidad el 1 de diciembre. Después se me la quita la... Estoy esperando la expectativa. Sí. Ay, la, ya, que el pan de los aguinaldos. No, el 1 de diciembre arranca la cosa. Pero tenemos varios conciertos de Navidad. 2, 3 y 4 vamos a estar en la Ana Julia Rojas con un programa bellísimo que ya lleva 4 años o 5. Se llama Y Brillaban las Estrellas. Y es un paseo por todas las manifestaciones, casi todas navideñas que hay en Venezuela, que son muy diversas y muy ricas, depende de cada zona del país. Así que, y por ahí, bueno, todos los conciertos de Navidad que se vengan. Chévere, Cecilia. Ya para ir cerrando, porfa, extiéndales la invitación a todos los que nos escuchan por Alba Ciudad 96.3 FM y también por el canal Cultura Venezuela, a que vengan y que disfruten de esta feria. Es que esto, mira, además de que tienes esa oferta infinita de libros, bueno, a mí es que me gusta mucho leer, pero además es un punto de encuentro. Tú te encuentras, todos los amigos están aquí, gente que no veías hace tiempo, y todo el mundo con el mismo, eso que hablamos antes, con la misma energía bonita, pero que vengan, que es un lugar hermoso para que veas qué te ofrecen. Y si de repente hay alguien que no le guste mucho leer, que se anima, pero también encuentro de amigos. Vénganse todos para acá, además está espectacular la feria, espectacular. Muchísimas gracias, Cecilia Tot. A ti. Y con esta espectacular entrevista, nuestra querida Cecilia Tot, cantante de nuestra música tradicional venezolana, culminamos por este momento esta transmisión por Alba Ciudad 96.3 FM y por el canal Cultura Venezuela. Esta servidora, Angie Vélez, se despide. Hasta la próxima.